Aleluya. ¿Alguien está listo para esta mañana? ¿Está listo para recibir una palabra de Dios? ¿Está listo para caminar en nuevos horizontes? ¿Está listo para ser lanzado como una flecha? I believe this is your day in Jesus' name. Eu acredito que essa vai ser a tarde onde Deus vai abençoar a sua vida. Watashita manaeva roni des kamisa manon shuku hukugaru masoyoni. Nunca China China kichwa pero pitayacha tatayaya kosuncho ashka koski para acá. Ya sea en portugués, inglés, japonés, el idioma que sea necesario, te voy a decir que esta mañana Dios marcó para hablarte, guiarte y conducirte a caminos de gloria. Bienvenido a tu mejor temporada. Alguien que tire la mano a los cielos y diga: eso es para mí. Dame un poco de luces para allá. Sino dile: dame espacio. Usted vio que ayer, díselo, usted me vio que ayer estaba peligroso, pero díselo así: hoy voy a estar dos veces más peligroso. Todas las veces, pero todas las veces que he ido a determinados lugares, cuando era nuevo en la iglesia, iba a determinados lugares. Yo iba, caminaba y siempre me sentaba, pero antes de sentar hacía un rastreamiento así, ¿no? Y veía personas que estaban así, pero había otros que estaban secándose las lágrimas, levantando las manos, y yo buscaba forma de sentar al lado de él, porque pensaba: no vaya a ser cosa que Dios derrame algo sobre él y salpique para mí también. Asegúrate de que estés sentado al lado de alguien que está dispuesto a recibir lo máximo de Dios. Aleluya. Ok. Levante su dedito hacia arriba. Mire a tu vecino. Díselo a él: hoy yo voy a señalar la persona que en los próximos días, en los próximos meses, en los próximos años vivirá un rompimiento de Dios a través de lo profético. Esta persona está aquí. Esta persona pasó sus procesos, pasó sus etapas, pero logró llegar a donde Dios quería. La persona que te estoy hablando la voy a señalar. Esa persona es... eres tú. Yo no estoy orando a que Dios provoque un avivamiento. Yo lo quiero provocar, ese mismo avivamiento. Yo no estoy orando a que Dios levante a alguien. Eres tú la persona que Dios cuenta para usar. Andia raya, bacana raya, so. Era canda raya, su canda raya. Si Dios quiere bendecir en esta tarde a una de estas filas, yo no sé cuál de esas va a ser, pero asegúrate de que será la tuya. Aleluya, aleluya, aleluya. Esto va a ser una impartición poderosa. No, es que vengo a hablar a personas que están cansados de estar cansados, porque sabe que en Dios siempre hay algo más. Es que vengo a hablarle a gente que ha tenido que enfrentar multitud para estar aquí en esta tarde. Es que vengo a hablar a gente que tiene que cruzar del otro lado para recibir esa nueva etapa que Dios está derramando. Hey, de parte de Dios te digo: hoy comienza un nuevo tiempo para ti. Hoy comienza un nuevo tiempo para ti. No saque la mano, levante mejor. Y chóquele a unas 10 personas. Y dile: bienvenida a tu temporada nueva. Bienvenida a su nuevo tiempo.
Aliento no es solamente un congreso. Aliento es un lugar de impartición. Aliento es un lugar de vida. Aliento es un lugar de transformación. Aliento es un lugar de lanzamiento. Aliento es un lugar de promoción divina. Aliento es un lugar de rompimiento. Aliento es un lugar en que Dios mueve los cielos. Hey, come on, reciba algo fuerte de Dios ahí. Hey, es de eso que te estoy hablando. Es de gente que no le importa si le va a mirar la cara media distorcida, si la ropa si le va a salir del lugar. Estoy hablándole a gente que está dispuesta a hacer lo que sea para Yo te doy 2 minutos para que le des a Dios una alabanza exagerada. Dios una alabanza exagerada. Dale a Dios una alabanza exagerada. Wow, wow, wow. No te detenga. Dale a Dios una alabanza exagerada. Dale a Dios una alabanza. Para acá unos minutos. Así comenzaba hace 30 segundos. Dame las luces para acá. Aleluya. Venga, venga, acércate. Venga, mi hermano del Ecuador, acércate. Ora bacaya soria. Re bacaya soria. Re bacaya soria. Haga así con tus manos. Apresúrate en cumplir con lo que Dios ha puesto en tu corazón. Dice el Señor, tú vas a provocar en aquella nación, Licraya, no un movimiento, sino que un despertar. El Padre te ha dado un despertar. Viene un despertar en aquel país y el Señor usará su vida para eso. Fuiste contado entre muchos como alguien de excelencia. El momento ha llegado y aunque por un tiempo el Señor te ha movido de país a país, de nación a nación, ahora el Padre te dice: levántate por tu tierra, levántate por tu nación. Cuento contigo por lo que voy a hacer en aquel lugar. Eres alguien que porta un diseño y ese diseño que porta de Dios, el mundo lo conocerá. Es hora y es tiempo. Y así como para Noé no le faltó madera para edificar el arca, a ti no te faltará recurso para llevar a cabo la visión que el cielo te ha dado. Alguien celebre ese Dios de gloria. Se viene provisión para tu sueño. Se viene provisión para tu sueño. Se viene provisión. Si la luz se puede permanecer así mejor. Es que quiero ver tu carita cuando Dios te hable. Aleluya. 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 Qué bueno es estar donde Dios está. Es que todo lo que tú necesitas es una palabra. Una palabra te puede dar lo que por años tus oraciones no te han dado. Una palabra te puede dar lo que por mucho tiempo tus ayunos no te han dado. Una palabra te puede traer lo que por años estuviste esperando. Es que pastor, perdónenme, pero soy muy bíblico. Ok, vamos a la Biblia. La Biblia dice que Ana iba al templo todos los años. Ana oraba, Ana ayunaba, Ana buscaba. Dicho sea de paso que particularmente creo que 10 años seguidos. Porque su esposo dice: no soy para ti mejor que 10 hijos.
hijo. Y si cada hijo tenía que ir para sacrificar en el templo, esto significa que por 10 años ella buscaba algo y nunca pudo recibir, hasta el día que entra al templo. Y cuando entra al templo, alguien la mira y dice: vaya tu casa, y se ha hecho conforme el anhelo de tu corazón. El año siguiente, Ana regresa con los hijos en los brazos, lo que tus oraciones no le han dado, lo que las ofrendas no le han dado, una palabra de Dios le ha dado. Y es eso lo que te vengo a decir: una palabra te abrirá lo que tú por mucho tiempo estuviste esperando. Levante su manito, tóquele el hombro a tu vecino y dile: una palabra te va a traer lo que por mucho tiempo estuviste esperando. Pero es necesario que tú tengas fe. ¿Está conmigo? Entonces siéntate. Aleluya. Aleluya. Qué lindo es estar con ustedes. Y qué bonito se veía desde aquí. Ok. Por muchos años, el ministerio profético ha sido quemado, si es que puedo decir así, manchado, si es que puedo decir así, o sacudido. El hecho de que haya comido una mala comida no significa que todos cocinen mal. El hecho de que haya tenido una mala experiencia con algunos profetas no significa que ya no hay profetas. ¿Está conmigo? Esta tarde Dios va a impartir fe a tu corazón. Y quiero usar esta palabra porque creo que la profecía máxima es la Biblia Sagrada. La profecía número uno es la Biblia Sagrada, es la inerrante palabra de Dios. Y quiero que me acompañe a un texto tanto que curioso en Lucas capítulo 1. Si me puede acompañar en pantalla, Lucas capítulo 1. Vamos del 16 adelante. Aleluya. Ya va a aparecer un touch profético. Tócalo. O hay que decir: tócalo. ¿Lo tiene ahí? Lucas 1, 16. Evangelio según escribió San Lucas 1, 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Siga. Dice 7. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Estaba hablando acerca de Juan el Bautista, para hacer volver el corazón de los hijos a los padres, o de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Hay algún dispuesto acá en esa mañana? Ok. Dijo Zacarías el ángel, es aquí que comienzo: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel y le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a
su tiempo. Quiero que ponga atención a eso. El texto en el contexto habla de un matrimonio bien vivido, bien amado. Era tan fuerte ese amor que los dos ya eran viejitos y estaban juntos. Parte de lo que hablaba ayer, de la importancia de no cambiar la aventurera por la guerrera por la aventurera. ¿Verdad que sí? Esto fue la revelación para muchos acá que decían, wow. Y muchas guerreras eran, ajá, ajá, ajá. Y no edicta esa parte, déjelo que se haga viral, ¿verdad? Y lo curioso que ese matrimonio se amaba, pero su amor no era suficiente a lo bastante para solucionar lo que ellos siempre anhelaron, que era tener un hijo. Curiosamente, en aquel día le tocó la suerte a Zacarías ir al templo para ofrecer el incienso en la casa de Dios. Y cuando él está lleno, imagino si fueran los días de hoy, buenos días mi amor, buenos días, mira, hoy me toca ir a la casa de Dios, le da un beso, ok, que te vaya bien. Así tendría que ser en toda la familia. Y si va al templo, y cuando entra ahí, él creía que era una cosa normal, un día normal. Y cuando está por hacer su servicio, resplandece algo en el templo y dice: yo soy Gabriel, que asisto delante de Dios. Y sabes que tu mujer quedará embarazada. Y comenzó a darle todo el proyecto que el cielo tenía para ellos. Y Zacarías dice: wey, 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 un minuto acá. ¿Cómo es eso si yo soy viejo y ella también? Y el ángel dijo: bueno, eso no estaba en el paquete, pero ya que no has creído, te vas a quedar mudo. Y solo volverás a hablar cuando nazca el niño. Nos vemos después. Si fue el ángel. Ahora imagínense. Él saliendo de ahí, la gente esperando afuera, y él no quería salir. Dice que él tardaba en salir. La gente no entendía por qué tardaba. Creo que él estaba pensando: ¿qué voy a decir? Cuando supuestamente uno va a la iglesia para que le vaya, y él sale de ahí. ¿Y qué tal? Cuénteme. Llega a su casa, y cuando llega a su casa, la mujer: y mi amor, ¿cómo te fue a la iglesia? ¿Cómo te fue en el templo? ¿Cómo que no te haga el chistoso? Ahora dime qué pasó. Un pájaro, no, un avión, no, ¿qué pasó? Imagínense él tratando de hacer señas y explicar. Un ángel. Habló contigo. ¿Qué te dijo? La mujer: lo creo y lo recibo. Escuche, escuche, escuche. Zacarías vio el ángel, escuchó el ángel, pero no creyó. La mujer solo vio señas y salió arrebatando todo. Te quiero decir, de parte de Dios habrá señas, habrá señales de Dios. Y tú, cuando veas las señales de Dios, la va a arrebatar todo lo que viene para ti. Dile dos o tres personas: a veces tú verás señales, y ahí lo tienes que arrebatar. Yo soy padre de tres hijos. El último aterrizó hace 10 meses. Está acá en el rinconcito. Y yo no sé si soy el único, pero la mayoría los que son papás, cuando la pancita va creciendo, hacemos algo que insólito. Hay alguien adentro, o soy el único loco que hace eso. Hay alguien ahí. ¿Cuánto hicieron? Confiese su pecado acá en vivo, en directo. Y por ahí se sentía patear la panza y decíamos: este va a ser buen futbolista. A nosotros nos encanta hablar
Ay, hijo, vas a nacer y papá espera ver tu carita. Ay, hijo, qué bendición, ya te voy a conocer. Zacarías jamás tuvo esa experiencia. Lo único que él hacía era mirar el vientre. Creo que fue el único padre que anhelara que su hijo naciera prematuro, esperando que nazca y el niño un mes, dos meses, y la gente le pasaba por la calle porque su vida era normal. Y yo me imagino diciendo, y ¿cómo estás? ¿Cómo decía la gente que me quedé así después de haber ido al templo? Pero él no podía hablar a su hijo. ¿Por qué? Y aquí te explico. Porque la Juan Bautista era un profeta que estaba por nacer, y la generación profética no puede escuchar voces de incredulidad. Déjame decirte algo, está naciendo una generación profética. Hay cosas que Dios ha depositado adentro de ti que gente normal no va a entender, y cuando ellos no entiendan, quédate tranquilo, porque Dios va a enmudecer a los incrédulos, pero lo que Él te ha dado va a nacer. Es por eso que cuando Dios deposita dentro algo tuyo y tú dices, mira, Dios me ha dado un diseño, lo primero que hace ese ya es Dios diciendo, cuando nazca tú lo vas a ver, cuando nazca tú lo vas a ver. Cuando nace Juan el Bautista, mira, cuando él se entera que su hijo estaba por nacer, ¿qué perdió? La voz. ¿Y quién fue Juan Bautista? Una que clama. Déjame decirte algo, tú eres una voz que está guardada. Tú no vas a ser un eco, tú serás una voz. Golpe el pecho, saque pecho. El que no tiene pecho, saque panza, pero saque algo y diga, yo soy una voz que clamo en medio al sequedal. Eres una voz para Bolivia. Eres una eres una voz para tu nación. Eres una voz para esa nación. Estoy hablándole a una iglesia profética que Dios levantará como una. Y conmigo, soy una voz. Aleluya, aleluya. Siento Dios aquí. Siento Dios aquí. Eres una voz, y esa voz no será escuchada solamente en plataformas, no será escuchada solamente en escenario. A donde tú pongas la planta de tus pies, allí se sentirá esa voz. Escuche eso. Eso me ha marcado la vida. Hace un tiempo atrás estaba regresando de una iglesia. Casi nunca me pasa de eso, extenderme más del horario. No sé por qué usted se ha reído. Y se me pasó un poco. Yo siempre mido por mi esposa, que ella hace así, de una forma cariñosa. Pero cuando ve que ya hace así, decide. Pero ese día el hombre me dijo, tienes una hora para llegar. Aeropuerto, si no te va a quedar una semana más aquí, porque los vuelos ya, y qué, con traje y corbata y todo al aeropuerto. Y cuando llego al aeropuerto La Aurora, voy corriendo con las maletas para allá, y ahí abajo, sentado, había un chino, un japonés, bueno, era coreano. Hay que ser bien profeta para. Estaba sentadito y yo voy pasando. Él estaba mirándome así.
Pero de pronto cuando voy pasando, él hace así. Fue la primera vez que vi que se activó ahí la visión. Y yo, qué raro, voy pasando con la maleta y él me va mirando, me va siguiendo. Voy para allá y lo miro raro. Cambiaron el portón y yo regreso. Y cuando voy regresando, otra vez él me va siguiendo, me va mirando. Y dije, ese sí que está raro. Y fui, cuando encontramos el portón y entramos al avión, ¿quién usted cree que está sentada a la par mía? Yo dije a mi esposa, por las dudas, siéntate para acá. Yo me voy acá. Mire, si fue aquí. Cuando voy a abrocharle el cinturón, sin querer le toco el brazo. Y él me dice, no estoy loco. Digo, me va a costar creerte un poquito, pero está bien. Me dijo, cuando usted pasó para allá, yo te vi. Y yo dije, yo también te vi. Cuando usted pasó para acá, yo te vi. Y diga, yo te vi y sospeché. Y me dijo, yo no estoy loco. Yo coleano, me dijo. Yo brasileño, le dije. Yo soy uno de los directores de Hyundai. Nuestro avión particular tuvo problemas y como tener reunión importante tuve que venir. Miren este, yo no estoy loco. Ya te entendí esa parte, le digo, pero siga. Es que yo soy la 17ª generación de budistas de mi casa, de mi familia. Cuando usted pasó para allá, yo vi una luz que te acompañaba. Cuando usted regresó para acá, yo tuve que abrir los ojos para ver bien, porque esa luz te seguía. Y a mí me enseñaron que Buda tiene esta aura y esta luz. Me dijo, yo no estoy loco, pero tenía 6 años cuando soñé con Buda. Y Buda me dijo, vas a conocer a alguien que te va a presentar la verdad y la verdad te va a hacer libre. Es que yo le dije, esto no te puede haber dicho Buda. Mi Jesús lo dijo, y conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Él me mira a mí y me dice, ¿qué es la verdad? Dime, ¿qué es la verdad? 6 horas de vuelo con el título, la verdad que te hace libre. Comencé a predicarle, comencé a enseñarle, comencé a instruirle. Cuando el avión comenzó a aterrizar, él me dijo, lo que yo no recibí en 17 generaciones, tú Jesús me ha dado en apenas 6 horas de vuelo. Él abre la boca y dice, yo necesito conocer más acerca de tu Jesús. Trato de decirte que a donde ponga la planta de tus pies, algo el Señor. Llegamos a casa y tenemos costumbre de estar siempre en familia y vamos a cenar con nuestros niños que habían quedado ahí esperándonos. Y cuando vamos a un restaurante, sentamos en una mesa. Y había un vidrio donde podíamos ver el que cocinaba. Y el cocinero con su gorro, con su delantal. Y dije, está medio raro. Mi hijo Gabriel me dice, papá, acompáñame al baño. Bueno, le doy la mano. Era en el segundo piso, lo voy subiendo. Y cuando entramos, siento que se abre la puerta. Yo ya me preparo. El hombre me dijo, tranquilo, tranquilo. ¿Qué tienes? De verdad le dije, si estoy acá porque tengo hambre. No,
¿qué tienes? Y yo, no sé, yo te miro y tengo ganas de llorar. Y dije, tan feo no puedo ser. Y ahí me acordé que era pastor y dije, cierto, soy pastor. Él me dijo, usted puede orar por mí. Y yo dije, ¿a qué? Y Gabrielito de 8 años, mi hijo, me dijo, papá, yo cuido la puerta. Y adentro estamos, Señor Jesús, te acepto como mi Salvador, escribe mi nombre en el libro de la vida. El hombre sale con su delantal secando las lágrimas y me dijo, gracias. Yo dije, hey, a partir de ahora vas a cocinar con más unción. Él me dijo, amén, no, échele aceite porque faltaba. Y cuando está saliendo de ahí, él va para su lugar, sigue cocinando. Y viene el mozo, el mesero, mozo, mesero, como la mesa estaba limpia y él seguía. Y él me dice, el cocinero me habló de usted. Y él me dijo, usted no me puede orar por mí. Y yo dije, así, sí, es que no puedo parar, que las cámaras me están mirando. Y yo dije, ok, diga así, Señor Jesús, así como limpio la mesa, limpia también mi corazón, cambia mi vida, transforma mi hogar, transforma mi casa. Alabado sea Dios. Cuando salimos de ahí, terminamos de comer. Cuando terminamos de comer, estoy saliendo y están los que cuidan los carros. En Latinoamérica eso es muy común. Cuando voy con la mano en el bolsillo, para sacarle un dinero, dice que dinero, que nada. El mesero me habló de usted. Óreme, yo también quiero aceptar a Cristo. De eso te estoy hablando. Llegarán días donde la unción de Dios no te va a acompañar solo en una iglesia, en su trabajo, en su casa, en la universidad, en la facultad. Prepárate porque viene un tiempo de mucha unción de Dios. Aleluya. Levante su mano hacia arriba. Chóquele a unos 3 o 4 personas así. Dile, tu unción va a ser conocida en los hospitales, en las universidades, hey, en la gasolinera. A partir de hoy usted no va a poder estar tranquilo, porque Dios te va a buscar para que... Hay gente que no va a poder comer tranquilo, dormir tranquilo, porque su espíritu estará gritando. Predique, cante, ore, hable, alabe.